Y efectivamente, el hijo de David Choquehuanca es el dueño de esta casa. Bien lo decía Cabezas, ¿qué muchacho a los 25 ya tiene 300 mil dólares? Está claro que no es plata de él, sino plata del padre. ¿Y cómo es que David Choquehuanca, que ha sido canciller muchos años, ha podido acumular 300 mil dólares? Ni con sueldo de canciller, ni con sueldo de canciller logras aquello, cacho. Pero estos chicos parece que no nacen con una marraqueta bajo el brazo, sino con un checazo debajo del brazo. ¿Ah? Sí, Salen sí. de la adolescencia, abren una cuenta bancaria y ya tienen 100 mil dólares. ¡Qué felices! ¿No? Afortunadísimos, ¿no? Afortunadísimos tener tan corta edad y tener tantos billetes en una cuenta bancaria. Caramba, cualquiera podría tener una sana envidia de estos muchachos que casualmente son hijos del presidente y del vicepresidente del país. Imagínate. Esa casa se vendió a quién no sabes a quién. Podemos pasar a otro tema. Aniversario del MAS. ¿Quién está festejando? Bueno, le correspondió al Arcismo en esta oportunidad. Este jueves 28 hubo un acto en la Plaza Mayor de San Francisco, repleto de funcionarios públicos con los colores del MAS. El principal discurso estuvo, por supuesto, delegado al presidente del Estado, don Luis Arce Catacora, que ha dicho que el MAS es como la guagua de las organizaciones sociales. Lo que están haciendo estas organizaciones, cuidar a la guagua, y van a cuidar mucho mejor con el congreso que se está convocando para mayo de este año. Entonces se hizo esta figura metafórica como para decir: el MAS y PSP es la criatura de las organizaciones, son las verdaderas madres y padres del instrumento político, y entonces a cuidar a la guagua, ¿no? Como queriendo decir que no es el Evo Morales, no es el padre del MAS, no es la criatura, el MAS, y su padre Evo Morales. Entonces, están en esto de lanzarse mensajes, queriendo de alguna manera quedarse con la paternidad del MAS, en este caso de las organizaciones sociales. Bueno, esto de los hijos, para Evo Morales es un síndrome a estas alturas, ¿no? Cada vez que le menciona un hijo hay un problema, ¿no? En este caso, el padre, no sé si natural, putativo, adoptivo, pero padre, el padre del MAS es Evo Morales, ¿no? No sé si Arce Catacora quiere ser el padre adoptivo, tendrá que hacer trámite, pero no ha hecho el trámite. No se puede robar una guagua, eso es delito, cachito. No te puedes robar una guagua del padre biológico, ¿no? Y aquí el padre biológico es Evo Morales, y no sé si lo va a defender. Va a ser un acto en Yapacaní, pero está como se equivocó, ¿no? Yapacaní allí lejos, claro, es importante para el movimiento campesino cocalero, en fin, todos los que lo apoyan en esa frontera entre Santa Cruz y Cochabamba, pero lejos de el mundanal político que es La Paz. Que me disculpe, Evo Morales, pero ya de entrada perdió la batalla al escoger el escenario del conflicto. Así es, Amalia, pero si de padres e hijos estamos hablando, ¿quién no dijo nada, pero nada de nada en estas horas sobre el hijo? Es don David Choquehuanca, después de esa dura denuncia de un diputado de Vista, don Renán Cabezas, de que su joven hijo, que ahora debe tener unos 35 años, porque tenía 25 años en el 2014 cuando compró una casa en 300 mil dólares, según este diputado, y obtuvo un crédito de un bancario de 1 millón de bolivianos, no dijo nada. Y bueno, yo me temía que esto iba a ocurrir, que no va a decir nada, va a esperar que pasen los días y que se encargue el tiempo
de ocultar el tema, ¿no? A ver, va a depender, me imagino, que de este diputado que ha anunciado la denuncia ante el Ministerio Público, para saber si en qué condiciones se compró la casa, se obtuvo el crédito por parte de uno de los hijos del vicepresidente actual. Bueno, lo interesante de este caso es que el denunciante es un diputado evista de apellido Cabezas, que pues ha logrado tener la documentación de esta casa, documentación de derechos reales, y efectivamente el hijo de David Choquehuanca es el dueño de esta casa. Bien lo decía Cabezas, ¿qué muchacho a los 25 ya tiene $300,000? Está claro que no es plata de él, sino plata del padre. ¿Y cómo es que David Choquehuanca, que ha sido canciller muchos años, ha podido acumular $300,000? Ni con sueldo de canciller, ni con sueldo de canciller logras aquello, Cacho. Entonces, es interesante la denuncia, perdón, porque es una denuncia ante la fiscalía. La fiscalía lo va a bloquear, pero queda como antecedente, ¿no? ¿Te acuerdas en la época de Yanine Áñez, también la unidad de investigación financiera accedió a la cuenta del ahora presidente Luis Arce Catacora? No sé si te acuerdas. Uh-huh. Y es esta unidad, no es una investigación periodística, fue esta unidad de investigación financiera que dio a conocer el estado de cuentas de Arce Catacora y de sus hijos, y también tenía un hijo muy joven que tenía una cuenta con más de $100,000. No sé si te acuerdas de aquello. Sí, ¿no? Sí, sí. No, la denuncia y la investigación, en realidad era una investigación de esta unidad, no fue más allá, no les alcanzó el tiempo. Pero estos chicos parece que no nacen con una marraqueta bajo el brazo, sino con un checazo debajo del brazo, ¿ah? Sí, de la adolescencia abren una cuenta bancaria y ya tienen $100,000. ¡Qué felices!, ¿no? Afortunadísimos, ¿no? Afortunadísimos tener tan corta edad y tener tantos billetes en una cuenta bancaria. Caramba, cualquiera podría tener una sana envidia de estos muchachos que casualmente son hijos del presidente y del vicepresidente del país, imagínate. Pero en el caso del hijo de David Choquehuanca, esa casa se vendió, a quien no sabes a quién, al actual Procurador General del Estado, César Siles. Eso es al menos lo que dice la denuncia del diputado Renán Cabezas. Entonces, ahí se establecen algunas conexiones. Imagino que también por eso es que fue primero viceministro y ahora es procurador. Bueno, habrá que averiguar también las ligaciones políticas y todo esto, ¿no? Pero hay una ley de investigación de fortunas, ¿no? Porque por dos razones hay esta ley. Una, para estudiar fortunas que tengan que ver con el narcotráfico y fortunas que tengan que ver con la corrupción estatal. Entonces procede una investigación. Por ahí es completamente inocente y este chico trabajó intensamente, en fin, él tiene que demostrar, ¿no?, cómo es que ganó $300,000 y cómo es que compró la casa con el origen del dinero, es la pregunta, ¿no? De momento es inocente, la Constitución lo ampara, pero ojalá para la sospecha, que es muy malo que te persiga una sospecha toda la vida, pues que se disuelva esta sospecha y se aclare. David Choquehuanca explique cómo es que su hijo es tan afortunado. Vamos a esperar a ver qué dice la fiscalía. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.